Sociedad de Escritores, Junta de Historia, Club de Ajedrez, ayúdenme, Club de Golf. Un aplauso para todas estas instituciones que le dan vida, a nuestro pueblo. Allí está la gente de comercio e industria de nuestro pueblo. Qué lujo con tantas instituciones y tanta gente inquieta. Me voy a tomar una licencia, voy a ser muy cara dura, pedí autorización a la Junta de Historia para hacer una pequeña introducción de la historia de la cumbre. La cumbre no tiene una fecha precisa de fundación. Tomamos el 30 de octubre, que fue el día que el gobernador Burgos otorgó estas tierras al capitán Bartolomé Jaime y a sus hijos, y se llamó en sus comienzos Hacienda San Francisco, posiblemente pensando Francisco Pinocho de Capedrín, algo así. En 1633 tomó el nombre de Estancia San Jerónimo, después se llamó El Potrero, si estoy diciendo bien, se llamó también El Rosario, tuvo varias denominaciones, hasta que con la llegada del ferrocarril, y siendo el punto más alto de la línea férrea, se llamó definitivamente para siempre la cumbre. Este es nuestro pueblo. Pero más allá de la historia, creo que el mandato de quienes nos antecedieron, estuvieron antes que nosotros, era de tratar de hacer de esto cada vez un pueblo mejor y más vivible. Y de eso creo que se trata, y por lo menos desde la municipalidad, en eso estamos comprometidos. Hoy, por iniciativa de Charlie, mucha gente, la Junta de Historia y un montón de vecinos, vamos a poder inaugurar, en homenaje, en honor a Francisco Capdevila, un museo. Vamos a tener un museo también, era lo que nos faltaba. Ya somos poblado histórico, y esos carteles que ustedes ven van a ser la cartelería que cada uno de los monumentos que tiene nuestro pueblo, que hoy van a ser un circuito turístico, estos son los modelos de cada uno de los carteles que va a haber. Yo los invito, van a ver que tiene un código QR también. Si ustedes acercan el teléfono al código QR, van a poder escuchar un relato de voz que les cuenta quién lo construyó, quién vivió, lo que allí puede haber pasado. En definitiva, quisimos generar también en esto de ser poblado histórico, que también colaboró tanto Francisco Capdevila en esto, queríamos que se genere un circuito turístico y que quienes lo visiten conozcan y sepan todo lo que aquí pasó. Así que muchísimas gracias y feliz día de la cumbre para todos. Muy amables. Buenas tardes a todos y feliz día para todos en la cumbre. Yo quiero primero felicitar, acabo de decir, el museo, Charlie, por decir, gestor de todas estas cosas. Este lugar tan emblemático y tan recuperado, me encantaba la historia, que ustedes saben mejor que yo, así que de este lugar, ¿no? Así que quiero felicitar, permítanme que también todo esto, bueno, me orgullo por todos estos cuadritos que veo son iguales, pero no son iguales, son realmente fruto de esta patria chica que es la cumbre, porque hacer patria es esto, lo que estamos haciendo en cada lugar y cada uno de nosotros. Así que un día de celebrar, no vacío, sino con todo un trabajo. Francisco Capdevila fue un enamorado de este pueblo y brindó toda su sabiduría y pasión para engrandecerlo y destacar todo lo que este atesora desde el punto de vista histórico y turístico. Tal es así que esta realidad de poblado histórico que vivimos hoy fue su visión, su sueño y su trabajo. Por eso, en el segundo aniversario de su partida y en el día de su amada la cumbre, hemos querido hacerle un homenaje sentido que comienza con palabras de dos de sus amigos de la Junta de Historia y sigue, vamos a pasarlo de nuevo,
continuación, palabras de Lili Toledo, que fue su gran amiga. Buenas tardes. Traje para leer algo que no tiene nada que ver con Francisco, el historiador, el periodista, sino un amigo que hoy me acompañan algunos de las almas y que fructificará sin duda. Quizás quienes con tanto desvelo nos enseñaron el camino del saber, nos guiaron por la senda del bien. También hoy sienten pena de vernos alejarnos, pero los ecos de nuestras voces dormirán desde este momento y para siempre en cada rincón de las aulas. Ingresamos casi niños, egresamos hombres y mujeres útiles a la sociedad, con un bagaje de conocimiento que constituyen las armas para nuestra lucha diaria. También aprendimos a conocer y desarrollar casi 50 años. Le encargó a Andy que preparara el discurso de despedida de fin de curso. Pero esto no le preguntó nada, ni siquiera para ver qué es lo que había escrito. Tal era la confianza que le tenía que le encargó, bueno, y quedó en eso. El día del acto, Francisco se lee el discurso. Fue todo muy aplaudido y el rector estaba junto al intendente de ese momento, que era el señor José Luis González. Estaban juntos y se adelantan los dos, lo abrazan a Pinocho felicitándolo. El intendente le dijo: el lunes te espero en la municipalidad. Así empezó su carrera y ahí se jubiló. Por esos tus modos de hablarme de frente, te vi diferente, no como las demás, y por esas cosas que pronto parecen. Supe entenderte y decidí marcharme, pero dentro nuestro el amor no muere, sigue palpitando, está aquí, no va. Te vi nuevamente, pasó mucho el tiempo, eras tú la misma, la que supe amar. La que supe amar.